Mantenemos la quietud de la madrugada. Y nos disponemos para unirnos porque la unidad nos hace santos. Porque la santidad nos une. Y con este propósito de la unidad, repetimos desde nuestro corazón esta idea. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. La idea de hoy no hace sino expresar la simple verdad que hace que el pensamiento de pecado sea imposible. Esta idea nos asegura que la culpabilidad no tiene causa y que por lo tanto no existe. Es la consecuencia lógica de la idea fundamental que tan a menudo se menciona en el texto, la cual reza así: las ideas no abandonan su fuente. Si esto es verdad, ¿cómo ibas a poder estar separado de Dios? ¿Cómo ibas a poder caminar por el mundo solo y separado de tu fuente? No somos inconsistentes con los pensamientos que pensamos en nuestro programa de estudio. La verdad tiene que ser de principio a fin, si es que es la verdad. No pueden contradecirse a sí misma, ni ser dudosa en algunas partes y segura en otras. No puedes caminar por el mundo separado de Dios porque no podrías existir sin Él. Es lo que tu vida es. Donde tú estás, Él está. Hay una sola vida. Esa es la vida que compartes con Él. Él es lo que tu vida es. Él es lo que tu vida es. Nada puede estar separado de Él y vivir. Y ahí donde Él está, tiene que haber santidad, así como la vida. Vida y santidad. Él no posee ningún atributo que no comparta con todas las cosas vivientes. Todo lo que vive es tan santo como Él, pues lo que comparte su vida es parte de la santidad y no puede ser pecaminoso. De la misma manera en que el sol no puede elegir ser hielo, el mar
estar separado del agua o la hierba crecer con las raíces suspendidas en el aire. Hay una luz en ti que jamás puede extinguirse y cuya presencia es tan santa que el mundo se santifica gracias a ti. Todo lo que vive no hace sino ofrecerte regalos y depositarlos con gratitud y alegría ante tus pies. El aroma de las flores es su regalo para ti. Las olas se inclinan ante ti. Los árboles extienden sus brazos para protegerte del calor y sus hojas tapizan el suelo para que camines sobre algo mullido, mientras que el sonido del viento amaina hasta convertirse en un susurro en tono a tu santa cabeza. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. La luz que refulge en ti es lo que el universo ansía contemplar. Todas las cosas vivientes se detienen en silencio ante ti, pues reconocen a aquel que camina a tu lado. La luz que llevas contigo es la suya propia, y así ven en ti su propia santidad y te saludan como Salvador y como Dios. Acepta su reverencia, pues le corresponde a la santidad misma que camina a tu lado, transformando con su dulce luz todas las cosas en su semejanza y en su pureza. Así es como opera la salvación. Al tú hacerte a un lado, la luz que refulge en ti da un paso adelante y envuelve al mundo. No proclama que el castigo y la muerte vayan a ser el final del pecado. Este desaparecerá entre jolgorios y risas, pues se reconocerá su extraña obscuridad. Es un pensamiento descabellado, un sueño tonto, pero no temible. Mas ¿quién pospondría un solo instante su acercamiento a Dios a cambio de un capricho tan absurdo? No obstante, tú has desperdiciado muchos, pero que muchos años, precisamente en este pensamiento descabellado. El pasado ha desaparecido junto con todas sus fantasías, y estas ya han dejado de hacer presa en ti. El acercamiento a Dios se avecina. En el pequeño espacio de duda que todavía queda, es posible que pierdas de vista a tu compañero y que lo confundas con el sueño ancestral e insensato que ya pasó. ¿Quién camina a mi lado? Debes hacerte esta pregunta 1000 veces al día hasta que la certeza haya aplacado toda duda y establecido la paz. ¿Quién camina a mi lado? Deja que hoy cesen las dudas. Dios habla por ti al contestar tu pregunta con estas palabras: camino con Dios en perfecta santidad. Ilumino el mundo, ilumino mi mente
así como todas las mentes que Dios creó, una conmigo. Vamos a hacer un silencio y a repetir en nuestra mente: camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad y respiro. Camino con Dios en perfecta santidad. Respira profundo. He caminado por los valles de la guerra. He caminado a través del sufrimiento y el dolor. He sentido puertas cerrarse, enfermada, he desfallecido, he llorado y he sufrido, esto es lo que he elegido. Hoy tengo claro que lo que he pensado ha sido congruente con lo que he vivido. He experimentado carencia, abandono, soledad. Y entiendo bien que es justo en eso en lo que he estado pensando. Por pequeño que haya sido mi sufrimiento, eso es lo que yo mismo he elegido. Pero este yo del que les hablo no es mi ser real. Es un ser que ha usurpado mi verdadera identidad. Por eso hoy decido intercambiar. Y eso no significa que yo tenga doble personalidad. Significa más bien un asunto de identidad. ¿Con qué me he identificado en este mundo? ¿Y con quién? Mi verdadera identidad ha sido usurpada por el miedo. El miedo ha llegado como un extraño y me ha dicho qué debe pasar.
Yo le di el permiso de entrar. Por eso mis días se han tornado grises, oscuros y tristes. Pero como hoy comprendo que esto no es lo que soy, también doy la autorización para que se vaya. Que el miedo no lo ha hecho por su propia cuenta. Yo lo he autorizado. Y me he cegado tanto que no he creído ver más. Solo mi sufrimiento y nada más. Y cuando digo sufrimiento, no son las penas más grandes, sino también los disgustos más pequeños, esos con los cuales no me permito mi paz. Gritar, enojarme, juzgar, incomodarme por todo, por el frío, por el calor, por la lluvia, porque alguien me mira mal, porque sí, porque no. Me he disgustado por todo, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que siento a través de la piel. Me he disgustado por todo lo que mis sentidos me han ofrecido. Y si mis sentidos son la puerta de entrada, o lo que yo considero mi puerta de entrada, hoy voy a dejar que el miedo se vaya. Voy a intercambiar. Voy a ver qué pasa si me decido, no por el sufrimiento, sino por la paz. Y escribo mi camino en contraposición a lo que realmente soy. Que no es casualidad que tú y yo compartamos esas mismas vivencias. Porque no hay casualidades. Simplemente el universo nos otorga lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. He caminado, es verdad, y he sentido que he caminado solo. He mirado en todas direcciones y no he encontrado a nadie. Y me he desesperado. He pedido ayuda al cielo y he gritado. He dicho no sé a qué que me señale el camino para poder andar más firme, más seguro y más tranquilo. Y ahora de repente, gracias a ese llamado, a ese pedido que yo mismo he hecho, he comenzado a escuchar. Y lo que he escuchado me ha dado paz. Dejar de buscar afuera. Eso ha sido quizás comenzar un viaje. Hacia otros rumbos distintos a los que en los que me solía hallar. Este rumbo comienza a cambiar mi manera de interactuar. Me hago un llamado a mí mismo para encontrarme,
y para solucionar todo eso que yo he considerado me ha quitado la paz. Pero recuerda que nada te puede quitar la paz. Simplemente has decidido de manera equivocada que no es lo que sucede afuera, sino tu percepción de lo que sucede. Voy a darle un rumbo nuevo a esta experiencia humana. Voy a encontrarme contigo en la unidad, ahí donde pertenecemos, donde nos encontramos siempre, que estamos en paz. Quiero caminar y ya no quiero caminar solo. Me voy a encontrar. Me voy a encontrar conmigo mismo. Revisaré de qué se trata y te voy a contar. Porque todo lo que allí encuentre es justamente mi camino al despertar. Y no despierto solo de este sueño, despierto de tu mano y contigo. Esto es como un viaje hacia uno mismo. Entonces te puedes observar. Puedes observar la luz que tú mismo llevas y que has querido olvidar. Y mientras cierras los ojos, imagínate envuelto en un destello de luz, rodeado tú de mucha luz. Rodeado tú de tanta luz que ni bordes puedes reconocer. Tú sabes que te has creído un cuerpo, y no es que eso esté mal o bien. Sencillamente hoy quieres reinterpretar y decidir con quién quieres caminar. Y vas a revisar tus pies, llenos de luz, porque el caminar hace alusión hacia lo que me conduce, y lo que te conduce en este mundo son tus pies, y hablamos de un camino. Ese camino se recorre a través de los pies, y vamos a empezar por donde el cuerpo entiende, por donde la mente que has decidido fabricar es capaz de aceptar. Así que ahí estás, bordeado, lleno de luz, una luz infinita que no llega de afuera, sino que emana de ti. Yo sé muy bien que tú dudas de tu propia luz y crees que no puedes iluminar, pero al menos por hoy, haz el ejercicio de imaginar esta posibilidad. Imagina que tú eres la luz, que emanas luz en todas direcciones, que tus pies van haciendo un camino. En un camino de oscuridad, tus pies van por el camino de esa que has llamado tu propia oscuridad,
de esa que has identificado como tu realidad. Camina. Camina lleno de luz. Observa cómo a tu alrededor todo se ilumina cuando tú decides caminar en tu luz. Ese camino que estaba lleno de tinieblas se aquieta ahora, se despeja ante tu luz. Camina, sigue caminando. Lentamente, sin prisa, porque aquí no hay afán. El afán es del miedo. Y tú decidiste intercambiar. Camina en perfecta santidad. Y siente como tu luz va tocando todo. Va inundando todo, va llenando todo. Tu luz va extendiendo el camino. Tu luz irradia en todas direcciones. Y todo lo que encuentras a tu alrededor, eso que antes ni siquiera veías, porque estabas en plena oscuridad, hoy te saluda y te da la bienvenida. Sigue caminando lentamente. Tu luz es lo que este camino ha estado esperando. Tú decidiste hoy ser la luz, pero más que decidir, aceptarla y caminar. Y mientras tienes esta experiencia de caminar, estás apacible, reconociendo un sueño de paz. No tienes prisa por llegar. No hay una meta como tal. Al menos no la que tu personaje decidiría trazar. Date cuenta que este camino ha sido establecido para ti. Tú no sabes en qué momento comenzaste a andar, simplemente tomaste la decisión de no sufrir y se te pidió caminar y tu confianza hizo que comenzaras, quizás sin saber de qué se trata este camino, pero ahora te encuentras en tanta paz que tienes la certeza y la confianza para continuar. Así que continúa caminante. Continúa llenando de luz este camino. Deja que tus pies te lleven lentamente. Siente el suelo al caminar. Siente el suelo como el lecho suave que sustenta tus pasos. Y allí desde tu luz extiende tus brazos. Y a través de ti, de lo que tus manos señalan, de lo que tus brazos señalan, continúa llenando de luz y luz y más luz tu camino. No
No te habías dado cuenta. Estabas retrasando este momento. Y ahora te das cuenta de que el camino es más fácil, de que el camino se transforma cuando caminas en tu propia luz. Y una voz que ahora reconoces como propia comienza a guiar, y tú te dejas llevar. Déjate llevar caminando, que el miedo ya no está, no hay prisa, y todo lo que tus manos señalan, todo lo que tus ojos miran, todo lo que tocas, se detiene ante ti. Porque llevas contigo la luz, porque eres fuente de paz. Solo por eso, no porque seas especial, simplemente porque has aceptado tu estado natural. Y no tienes que hacer nada, no tienes que luchar. No necesitas ningún título para aceptar tu paz. Simplemente volver a tu estado natural. Y una vez lo aceptas, comienzas a entender y a disfrutar este camino. Caminante, nunca has estado solo. Caminante, caminas con Dios en perfecta santidad. Caminante, llenas de luz la oscuridad. Comienzas a observar todo lo que está ante ti y alrededor de ti. Y tu luz se intensifica cada vez más. Te encuentras con otras luces y con ellas decides avanzar. Y si es posible, desde la luz caminar, incluso desde tu experiencia humana, te vas a encontrar y vas a avanzar por este camino de la paz, sin juzgar. Sin catalogar, sin etiquetar, que aquí no hay tiempo para eso. Parece que el tiempo ya no está. Tú simplemente has decidido avanzar, porque tú piensas que es un camino. Y ese camino te conducirá a la quietud, a tu propio ser, a tu paz. Haz una pausa, caminante. Gira a tu alrededor. Gira sobre ti mismo.
y observa tu propia luz. Siéntate caminante y respira. Agradece por aceptar lo que parece ser una nueva identidad que es tan antigua como ni tú mismo podrías imaginar. Ha permanecido contigo a través de la eternidad. Mas tú le has puesto tiempo, le has puesto espacio. Pero hoy te das cuenta de que ni lo uno ni lo otro está. Simplemente has decidido contemplar. Toca el suelo donde estás, huele el aire, escucha a través de tus oídos y reconoce todo lo que percibes como parte de ti. Puedes hacer el ejercicio ahí donde estás. Que estás en todas partes, estás en ese camino que has decidido imaginar, pero al mismo tiempo estás en todas partes. Tienes el don de la ubicuidad. Toca lo que esté a tu alrededor. Y recuerda que todo lo que tú toques lo llenas de luz. Y a través del tacto, siente cómo lo que tocas hace parte de ti. No hay distancia. El suelo que tocas hace parte de ti. El aire que respiras hace parte de ti. Los sonidos que escuchan hacen parte. Lo que ves con los ojos cerrados y abiertos hace parte de ti. Hazlos tuyos. Y decide interpretar desde la verdad. Entrego mi percepción a la voz que habla por Dios. Y dejo que se transforme en milagros de amor. Y sintiéndote uno con todo, emprende este viaje hacia tu interior. Que no hay adentro ni afuera. Pero es una forma de entender. Que el universo no comienza ni termina, sino que se halla en ti. Y siente cómo todo hace parte de ti. Y tú haces parte del todo. El todo
hace parte de ti y tú haces parte del todo. Y nota cómo la distancia entre las cosas, entre tus manos que rozan con algo en este momento, nota cómo esta distancia comienza a desaparecer. Te vas haciendo uno con cada cosa que percibes. Eres uno con los sonidos, con las imágenes, con las sensaciones, en la piel. El universo te saluda. El universo te da la bienvenida. El espacio que ocupabas comienza a disolverse. Y te hallas cada vez más en tu paz. Y ahora ya ni siquiera lo piensas. Simplemente te dejas llevar. Te dejas guiar. Y experimentas la completitud de tu ser. Aquí nada te falta, nada premia, nada angustia, nada preocupa. Estás libre y estás en paz. Eres uno con el universo y el universo es uno contigo. Aquí no hay soledad. Y te das cuenta como nunca se te pudo abandonar. Y dices, gracias Dios, ¿cómo pude perderme si siempre estuviste aquí? Gracias, Espíritu de la Unidad. ¿Cómo pude diluirme? Y no poder hallar paz. Gracias. Gracias, creación. ¿Cómo fue posible no encontrar ninguna solución? Aquí estoy contigo, como un solo ser, unido al Creador, donde no hay límites, donde no hay bordes y nada nos puede separar. Sé muy bien por dónde quiero andar. Y sé muy bien cuál camino quiero recorrer. Desde esta paz, acepto que ni siquiera hay que caminar,
pero que en mi experiencia humana parece útil que lo pueda hacer. Y dejaré que tú me conduzcas, me lleves, me guíes. Y jamás volveré a dudar de quién camina a mi lado. Camina Dios. Camina el Espíritu de la Unidad. Hoy, desde la quietud, decido aceptar esta compañía mientras dure el sueño. Decido no olvidarme de que nunca estoy solo. Y que solo necesito la guía a aceptar. Parece que en este mundo hay cosas por hacer, pero yo tendré muy presente que todo mi quehacer estará guiado por ti. Y si el miedo aparece, le diré que tú siempre has estado y que esa no es la senda que quiero elegir ya. Estás firmemente decidido a caminar por la senda que te conduce a tu felicidad. Y sabes muy bien quién te acompaña, quién te guía y quién jamás te abandona. Y si es preciso que imagines que te toma de la mano, deja que lo haga. Que muchos amigos llegarán. Y en símbolo de ello, lo harán. Y tú serás guía. Y todos serán guía. Porque tú los verás en su estado natural. No te olvides que en tu camino se te han dado regalos. Esos regalos son tus hermanos. Camina con ellos en perfecta santidad, es decir, en unidad. Recuerda siempre que la santidad no es un estado especial. La santidad es tu condición natural cuando te unes al todo. Camina con tus hermanos en perfecta unidad. Que decir esto o decir que caminas con Dios es igual. Reconoce a Dios en tu hermano y reconoce a tu hermano en Dios. Ve haciendo conciencia de lo que parecen bordes, límites, pero tú ya sabes que no los hay. Tú fuiste capaz de deshacer todo tiempo y espacio solo para poderte encontrar. Ahora,
cuando vayas retornando poco a poco, quizás vuelvas a ver las cosas como han solido estar. Pero tú te reconocerás en ellas sin distancia. Y dejarás que tu camino esté lleno de ellas, de esas cosas, de esos hermanos, de todo lo que tus ojos parezcan mirar y tus sentidos percibir. No te apartes de nada ni de nadie. No te excluyas de nada ni de nadie. Dale paz a todo y a todos. Y recuérdales, a través de tu luz, quién camina a tu lado y quién camina a su lado. Este mundo te da la bienvenida. Este mundo te necesita para sanar. Tan solo hazte a un lado de tu falsa identidad y deja que se te muestre el camino. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Si por alguna razón te olvidas de quién camina a tu lado, hazte la pregunta una vez más: ¿quién camina conmigo? Camino contigo desde ti, desde tu ser, desde tu pura esencia. Camino a tu lado y arriba y abajo y adelante y atrás, porque estoy en todo lugar y en todo tiempo. Caminamos juntos y no te confundas en entender desde la forma estos pensamientos. Más bien piensa que la forma se detiene ante ti cuando vas conmigo en perfecta santidad. Así tu luz es la mía, y la mía, que es la tuya, refulgen en la unidad. Camino con Dios en perfecta santidad. Camino con Dios en perfecta santidad.